Bueno, hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este live tan raro, tan extraño, tan atravesado y tan sospechoso. Bueno, ustedes saben, nosotras somos Hormiguitas Tienda Regalos, nosotras somos de Medellín, Colombia. Hoy estoy yo solita, para los que no me conocen, yo soy Ale. Estoy en mi casa. Ya está tarde, estoy en pijama. Y entonces, ¿cómo les parece? Que ahora antes de salir le dije a mi mamá, Alexa, ¿qué hubo, le? Ahora le contesto. Le dije a mi mamá, voy por la noche a hacer un live. Voy a llevar un poquito de marcadores y voy a hacer un live haciendo nombrecitos en lettering. Aprovechando que mañana hay taller de lettering. Entonces, estoy acá. Tengo unos marcadorcitos punta pincel, tengo unas hojitas y pues vine para que marcáramos lettering un ratico, para que me acompañen, vamos a poner nombres. Acá voy a estar con ustedes un momentico rayando, que ustedes saben que lo que me gusta hacer a mí, escribir mucho, andar rayando. Y no vamos a hacerle, vea, siempre ahí conmigo varios estos viernes. Por acá sin hacer nada hasta ahora, ¿sí o no? Entonces vamos a darle, si quieren compartan este live para que estemos acá un ratico, voy a estar leyéndole los mensajes, me dicen qué quieren que vamos escribiendo y nada, es todo. Bienvenidos todos, bienvenidos, bienvenidos. Yo sé que nos va a hacer mucha falta que mi mamá esté por acá hablando, que esté diciendo cosas, pero bueno, estoy solita, entonces me tienen mucha paciencia y no, y me conversan, sí. No me vayan a dejar solita y vamos a rayar un ratico. Hola, niña, hola a todos. Hey, gracias por estar acá conectados. Gracias, gracias, gracias. Bueno, voy a acomodar el celujo. Voy a acomodar el celular para ponerlo en posición que ustedes vean. Entonces me perdonan ahí, se va a ver loquillo y borroso porque lo voy a acomodar, porque pues estoy solita, no tengo quien me lo sostenga. Voy a acomodar para que se vea la hoja y vamos a empezar a rayar y hacer un poquito de lettering. Listo, del básico. Ay, Yura, qué linda, muchas gracias por estar conectados conmigo. No me vayan a dejar sola, pues. Cuidado. A ver. A ver. Ténganme paciencia, yo lo acomodo. Sí, Jero, voy a escribir los nombres que ustedes me vayan diciendo. Vamos a escribir un ratico. El celu está medio descargado, pero vamos a hacerle hasta la medida de lo posible. Listo, traje un tris de marcadores. Paciencia, pues. A ver, yo veo si ya. Ya empezaron a decir nombres. Vamos a darle con toda hasta que me dé. El fin de este video, esperen, esperen. El fin de este live es antojarlos porque mañana, ya estoy organizando, listo. Porque mañana tenemos taller de lettering. Natalie, yo para contar, yo vea, yo no sé contar chistes. Pero yo lo que les digo es que, ay no, yo me río de todo y de tantas cosas. O sea. Yo me río como de nada. Esperen porque es que la señal llega retardadita. Esperen muchachos porque no, nada que se voltea. Ah, sí, ya, ya se volteó. Ahora sí me perdonan, pues, me perdonan ahí la demora. Vamos a empezar. Vea, compartan este live para que me acompañen este viernes por la noche un ratico. Ah, le escribo el nombre de mi tienda. Dulce, amor, Johan, Natalie, Jerónimo. ¡Ay! Bueno, vamos a darle. Yo voy a arrancar y ustedes ya saben que. ¿Qué dice Manijo? Me llegó compañía trabajando, ando. ¡Ay, sí! Es que nosotros no tenemos que parar. Jackie, por favor, casi nunca hacen ejercicios. ¿Quién no hace ejercicio? Carla Juliana. Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Que hay muchos nombres y si me pongo es a leer y no escribo nada, hacemos. ¡Listo! Bueno, arranqué. Vamos con, ¿qué dice por ahí? Marta. Berta, pero es que ya va. Vamos con Marta y con Mateo. Listo. Bueno, vea. En el taller de mañana les vamos a enseñar a usar estos marcadores. Estos no, pues, o sea, a usar marcadores punta pincel.
Les voy a enseñar mucha técnica, les voy a enseñar a hacer prácticos. Es un taller demasiado rico. Mateo, o sea, la idea mía es antojarlos. Además de enseñarles a escribir eso, les voy a enseñar degradé, les voy a enseñar delineado, sombras. Ustedes saben que yo amo las letras, amo mucho, 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 mucho las letras. Entonces, la verdad, para mí enseñar lettering es, lo hago con tanto amor, de verdad. A ver, Mateo. En estos días se preparan porque voy a sacar un reto de lettering para todo el mundo, para los que saben mucho, para los que están aprendiendo, para tiendas de regalo, para todo el santo mundo. Vamos a sacar un reto en lettering que yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Por ahí les voy a ir contando. Listo. Vamos a escribir. A ver, este ando. ¿Cierto que hace mucha falta mi mamá por ahí hablando? ¡Ey! ¿Quién quiere aprender a escribir así? ¡Ay! Ustedes están poniendo muchos nombres. Perdón, yo los quiero escribir todos, pero perdón. Sandra, Sandri, Oli, ¿qué más? ¿Cómo vamos, mi hija? Sandra, usted sabe que yo la quiero mucho. ¿Oyó? A ver, Ana, Ana, ¿usted qué? Ana, vos no te vas a meter, vos no te ibas a meter a cuál taller fue que me dijiste. Dulce Amor, bueno, voy con Dulce Amor, Carlos. Esperen, 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 esperen. Me lo van repitiendo porque ustedes saben que se me van pasando. Listo. Bueno, vea, Dulce, sí se ve, ¿cierto? Estamos bien enfocados. Acá este dulce, ya voy a hacer la parte de la D. Bueno, ya, Liz, si usted quiere aprender, mañana voy a tener un taller hermoso de lettering. Es en un grupo privado en Facebook. ¿Cuánto vale? Vale 70 mil pesos. Eso vale. Gabriel Carlos. Ustedes no se imaginan después de que uno aprende esto, lo gomoso que se vuelve. Eso es impresionante. Les voy a voltear esta. Entonces ustedes ya saben. Le toman el pantallacito, los nombres que están ahí, los que quieran. A ver, a ver, a ver, a ver. Jackie, con C, K, Y. Jackie, J. Hola Isha, gracias por las bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Ay, Jero, me falta Jerónimo que me escribió hace rato. Listo. A ver, vamos con Jerónimo que hace rato escribió. Y Jackie. Jackie, Jero, espero que es que esté Jackie, me lo está escribiendo también hace rato. A ver, Jackie es C, K y termina en Y, ¿sí o no? Jackie. ¿Quién se vio el live que hicimos marcando la pared? ¿No les pareció súper bacano? Vamos a escribir a Alex y Jerónimo. Alexa, usted no. Bueno, este es Jerónimo con G. Jero. Acá la N, la I, la M. Jackie, ya te lo escribí. Jerónimo. A ver. Hola, Vic, Alexa de ya. Ah, Alex me dijeron, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer este Alex, pues bien hermoso. A ver. Ay, Marta, cierto, me gustó mucho. Ese marcando la pared me gustó mucho. Alex. Listo. Sandra, no escribí Sandra. Sí, Sandra ya lo escribí. Karina, vamos a poner esa acá que les da mucho sustico a muchos y vea cómo es de fácil.
La A, la R, la I, la N y la A. ¿Quieren escribir así? Mañana hay taller virtual de lettering. Para que sepan, Samara. Carlos, ya también lo escribí. Creo que es a las 2 de la tarde. Estamos en inscripciones. No se lo pierdan, chicos, que de verdad que ese taller es encantador. Samara, vamos con la M. Samara. Ay, gracias por ese mensaje tan bonito. Es que pasa muy rápido. Gracias, Yura. Muchísimas gracias. Muchas, 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 muchas gracias. Voy a voltear esta y ya vamos a hacer otra. Uy, Saribet, ese está teso. Ese está difícil. A ver, Saribet, ¿cómo fue? Con Z y termina en TH. Vamos a escribirlo, vamos a darle. Vamos a darle ese Saribet. Entonces, la Z, Trun, Trun. Y la B acá. Y TH. Listo, Saribet. Luis. Vamos a hacerlos más rapidito para escribirles varios. Listo, Luis. Manuela. Ahora, vea, no quiere hacer como yo, ¿sabe qué? Quiere hacer exageradamente mejor que yo. Y la única manera que usted tiene de hacerlo es practicando, escribiendo. Nunca, o sea, no se pueden rendir. A veces hay cosas que nos retan demasiado, que son más difíciles, pero la verdad es que le intenten y no se rindan. Brenda, ese es el truco. Que le hagan sin parar. Yo muchas veces he querido aprender tantas cosas. Ustedes, muchos que me conocen, saben que uno una de las frustraciones más grandes de mi vida es la cocina. Yo no sé cocinar, pero ¿qué vamos a hacer? Algo mejor hago letras. Lo que pasa es que las letras no me las puedo comer. A ver, Víctor, hombre, por Dios, por Dios, por Dios. Víctor. Oye, ¿ustedes por qué no están en la calle? Deyanira y Carla. Vea, mañana les voy a enseñar acerca de marcadores. Mañana les voy a enseñar. O sea, es que se les habla de todo, en el taller se les responden todas las dudas que tengan, es supremamente bueno. Carla, 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 Carla está también pidiéndome hace rato. Carla. A ver, vamos a voltearlo. Ahí está esta. Ay, no, sí, Tommy, yo también. O sea, es que, como les digo, esto lo encarreta uno. Cuando uno empieza a hacer lettering, cuando uno empieza a escribir, esto ya. ¿Se pausó? Sí, se pausó. A todos se les pausó. ¿O seguimos bien? Bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, estamos bien. Ok. Bueno, vamos a seguir. Itzel. Ese Itzel es difícil. Ahí donde lo ven es súper difícil. Sí, eso veo, que somos muchos los juiciosos que estamos en la casita. Itzel. Y cel. La I. Y téngala ahí bien lindo. Gaby. Listo,
Listo, Logan. Uy, a ver, ese Kesia. Vamos a escribir ese Kesia. A ver, terminemos con Logan. Logan. Listo, Logan. Vamos con Kesia. Muchachos, no crean. Todos son retos. Todos siempre son retos. Kesia. Ah, listo, está bien. Miguel. ¡Renesmee! Esa no es la de Crepúsculo. ¿Sí o no? Liliana. No. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahí está conectada mi mamá. Por ahí escribió. A ver, Jaylin primero con Y. Trun. Trun. El taller de mañana es en un grupo privado en Facebook. ¿Qué quiere decir eso, chicos? El grupo no lo cerramos. O sea que ustedes pueden, o sea, yo les voy a explicar, yo les voy a enseñar, les respondo todas las preguntas que ustedes tengan y ustedes pueden ver el taller mil veces. O sea, no vamos a cerrar el grupo ni a quitar la clase. Entonces, para que de verdad se metan, hagan la inversión y se metan, que eso va a ser una cosa divina. Divina. A ver, ¿qué nombre me falta? Hemos hecho muchos. A ver, a ver. Karina Marcela. Trun. No, Claudia, madure pues. Oigan a mi mamá. Ya le vieron los comentarios. Está mal loquis. Karina. Ay, Yasmín, en serio, ¿qué es eso tan difícil? A ver, a ver, a ver, vamos a escribir el que Yasmín nos dice, que está teso. S A W M. Acaba una. Acaba otra. Chic. No sé qué es eso. Wow. Lili, gracias. Muchas gracias por ese mensaje tan lindo. Sandra, ya lo escribí. Ya lo escribí. Bradley. A ver, a ver, a ver. Voy, voy, voy. Ténganme paciencia. Ténganme paciencia. Hoy tuvimos un taller de precios súper bacano. Owen, estuvo súper lindo ese taller. Le fue lo más de bien a mi mamá. Quedaron pues muy contentos. Los comentarios que me han hecho quedaron súper contentos. Si alguien quiere estar, Emanuel, que tiene WM, en ese taller de precios, los podemos ingresar al grupo. Igual si quieren el taller de fofuchos, también se los podemos vender. Para que sepan pues que todos los talleres los vamos a dejar los grupos armados. Entonces no tenemos sino que ingresarlos, entonces les vamos a seguir vendiendo pues todos esos talleres por los cuales cobramos. Emanuel. Vanessa que tiene doble S, ese es muy interesante, vea. Vengo acá. Trun. Y vamos a tirar la doble S. Ya les voy a voltear esta. Sí, Marisol, me falta yo. JH, con JH. Esperen que les volteo este. Vea, pero es que ustedes no hacen sino poner nombres y nombres y nombres. Díganme, Ale, ¿cómo estás? Pues, ¿qué has hecho? No sé, ¿qué hay de tu vida? ¿Ya comiste? Ya, qué interesados. Yo siento que ustedes me están usando esta noche.
Vamos a escribir John. Vea, Vanessa, ya. Steffi, estos son marcadores puntapin. Estos son económicos. Son de marca Primavera. Son económicos, pero vieras lo buenos que son. Con estos me ha ido súper bien y son súper económicos. Gracias, Itzel. Saludos. ¡Ay, su madre! Perdón. Es que brinqué. Perdón. Ya va, se me cayó el celular. Perdón, 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 perdón. Pido mil perdones. John, me lo han estado pidiendo hace rato. A ver, saludos desde Guatemala, Marcena y Diana. Ay, gracias, Mercedes, yo soy muy juiciosa. Gracias, Eileen. Gastro, pura práctica. Juan Diego. Ay, Itzel, qué linda, muchas gracias. Gracias, Berta. Sol, gracias, hasta que por fin me hablaron y me preguntaron cómo estás, qué hay de tu vida, vos qué. No, 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 no. Oiga, pues a mi mamá se enloqueció. A ver. Proyecto, vea que ya camisetas en particulares, ¿qué pasó? Sí, Carol, yo todavía tengo mis camisetas, las amo. Cada vez mando a hacer más con frases divinas y las vendemos. Lo que pasa es que o sea, solo usamos pues como las de hormiguitas, entonces por eso no se ha vuelto a ver mis camisetas con mis frases locas hermosas, pero sí. ¿Qué es lo que estoy escribiendo acá? ¿Quién me habían escrito con H? Por Dios, vea, tengo ya una H ahí y se me olvidó porque me puse a responder. Bueno, tengo algo con una H ahí empezada y no me acuerdo qué es. ¿Listo? Para que sepan pues que ahí con esa H tengo que terminar uno. Acaba Carol. Ah, ya. Ahí ve. Es este. Carol, acaba Y. Muchas gracias, Julie. Ey, no se pierdan el taller de mañana. No, Gesarela. Gesarela con Z, J y Z. A ver. G. Uy, ese estaba duro. Ese estaba duro por muchas cosas. Cassandra. Ya, y ese me encanta todo lo que elaboras. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias, Mali. Nosotros también los queremos mucho. Gracias a ustedes es que existimos y estamos en esto. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ahí de allá, Daniel. Vamos con Daniel. La de. Trun. Ustedes vieron que mi mamá nos abandonó. ¿Pueden creerlo? ¿Ah? Ay, Lisette, mándeme fotos al WhatsApp. Mire lo que dice Lisette. Ale, gracias a ti me animé a hacer murales de motivación en mi habitación. Vea, ustedes no se imaginan la terapia, o sea, para mí la terapia que es. Mándenme esas fotos, háganme sentir orgullosa. Yo me siento muy feliz ver que ustedes hacen lo que les enseñamos, que lo practican, que les funciona. De verdad, mándenme al WhatsApp. Me encantaría ver, me encantaría. Elizabeth. Eli. Muchas gracias por todas esas bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Eso es lo que necesitamos. Mañana por la mañana tenemos proyecto emprendedores para que no se lo vayan a perder. Va un emprendedor, no se vayan a perder ese live. Recuerden que la manera que tenemos para que el proyecto de emprendedores funcione es que ustedes lo compartan de una manera sobrenatural. Lo tienen que compartir, 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 compartir. Wesley. A ver, Jamie, Wesley. Wesley. A ver, a ver, a ver. W es esta que es preciosa. Trun. Trun. Vamos acá. Esa L. Perdón, esa S me quedó como regularcita. Pero vamos a darle acá.
Ay, Berta, qué linda, muchas gracias. No, es que existen las mayúsculas. A ver, yo se los hago con mayúsculas. Jerónimo, muchísimas gracias. De verdad, de corazón, muchísimas, 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 muchísimas gracias. Leti, ay, gracias. Muchas gracias. Jamie, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Y tu mamá y tus. Ay, gracias. A ver, ¿qué dice Yasmin? Gracias a ti aprendí a hacer las letras de Fomi con moldes y todo, pero ya me sale mejor, no me salen las de lettering. No, peleé y peleé y peleé con el lettering hasta que le salga, ¿no? Yo, que eso tiene que funcionar. Es evidente que esto tiene mayúsculas y minúsculas. Yo les estaba tirando todo en minúsculas, pero es evidente, muchachos. Maunitza dice que Dios bendiga tus manos y te siga dando mucha creatividad. Ay, gracias, 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 Paola. Gracias por esos mensajes tan lindos. Yo sabía, yo le dije, mamá, ahora me voy a ir a hacer un nombre un ratico y yo sabía que me iban a acompañar. Gracias, Caro. ¿Qué es eso tan bonito? Jaylin dice, yo ya logré escribir mamá. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Vamos con Rosy. Doble S. Y. Gastro, Dios te bendiga. Ay, muchas gracias. ¿Qué es eso tan hermoso? Gracias. Pao, yo ya no escribí el suyo. Voy a escribir Paola y Juan Diego que me están escribiendo hace rato. Vamos acá con la P. Paola. Oiga, no, pues, mamita, escribime pues mi nombre, hombre. Ay, pero por Dios, la people. Juan Diego, a ver. Vamos con Juan Diego, que es de verdad que sí está hace rato pidiéndolo, Juan. Diego. ¿Cómo así? Es que yo ya no escribí Cassandra. ¿En serio que no? Julie, no. Mañana no hay curso de emprendedores. Tenemos algo que se llama Proyecto Emprendedores, donde les hacemos un live de 15, 20 minuticos, lo que tú sepas hacer. ¿Qué hace usted? Yo vendo esto, o yo elaboro esto, yo tengo una empresa de esto. Venga, promociónelo. No les cobramos absolutamente nada y ya, es delicioso. Entonces, Jenny, ¿cómo así? ¿Y usted qué hace hasta ahora? ¿Cómo que trabajando hasta ahora? Mañana va un emprendedor a mostrarnos lo que hace, entonces es eso. Lo que hay mañana es taller de lettering, de esto. De esto hay taller mañana. Les vamos a enseñar muchísimas cosas de lettering. Va a ser un taller supremamente completo. O sea, son dos cosas diferentes. Floribel. A ver, 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 Floribel. Yorleni, ya va. Vea, voy a empezar también a hacer envíos en el TikTok. Vamos a hacerle. Esto me hace estar con ustedes, a mí me sirve mucho. Es terapia para mí. Yo me siento con ustedes supremamente acompañada. Me encanta compartir esto, me encanta enseñar, me encanta como que hagamos esas cosas. Todo esto me gusta mucho, Raquel. Yo tengo una primita que se llama Raquel. Ah, Jenny, con razón. Con razón. Raquel.
Gracias, Yolanda, por esas bendiciones. Alejandro y Santiago. Sí, el Alejandro también llevaba hace rato pidiéndolo. Alejandro. Por ejemplo, acá la embarré. ¡Prun! ¿Qué me pasó? Con mucho amor. Ahí les estoy gastando ya los últimos alientos de felicidad del día. Ahora ya uno está cansado, ¿no? Esa Erika es difícil, Ana. Usted ya lo escribe. Santiago. Joana también me falta. Santiago. Bien bonita por acá ese palito. ¡Ay, Natalie! Por Dios. Ay, pero vea, Jamie, pero usted primero me seca con uno y se lo hago y él mismo arranca con el otro, mijis. Qué berrionda. Estoy usando marcadores punta pincel. En este momento estoy usando Primavera. Yo uso muchísimos marcadores. En los videos se los voy mostrando porque hay unos mejores, unos más. Por amor a Jesús. Vea, tanto es como así. Es que yo ya escribí Miguel, ¿cierto que yo ya escribí Miguel? ¿Cómo que yo no escribí Miguel? Vea, le digo que dónde no. Yo no lo puedo creer. Ave María. Ave María. No, a mí ya que me manden a quemar. Vamos con Miguel y con Erika. A ver. Vea, ya se me van a acabar las hojas. Ay, 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 ay. Ay, míticos. Miguel. No, ya voy a escribir los nombres en serio. Ya de los que. Ay, Natalie. De los que en serio me digan, hey, por lo menos, Ale, pues, o sea, háblame tu vida, pero a veces decidí que estaba él haciendo y decidí quedarme. Aunque ella, Magda, yo necesito la compañía de todos, no se me vaya. Vea cómo charlo de bueno con ustedes. Magda, chárleme usted, converse usted. No ve que los otros solo me están usando, solo ponen nombres, ni siquiera quieren hablar conmigo un ratico, Ave María. Ave María. Natalie, voy a escribir el tuyo antes de que se te vaya la luz. Ay, esto sí fue lo mejor. A ver, pues. Y Marlene, ¿por qué está llorando? Ay, hombre, por Dios. Ve, Natalie, ¿cómo se escribe? ¿Cómo es? Bueno, Marjorie, ya solo porque me preguntó que cómo me va. Pues. Me falta, no me acuerdo si es Natalie o Natalie con Y. Para que me saque la duda. Itzel, qué linda, muchas gracias. Erika, 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 Erika. Vea, ustedes no le pueden tener miedo a esta K. Porque parece difícil, pero a la hora de la verdad, cuando se las enseño, es súper fácil. Yo sé que acá hay varias personas que yo les he dado taller de lettering y saben que es verdad que cuando les enseño la K, parece difícil, pero no. Es súper sencilla. Entonces no le tengan miedo. Ay, Gastru, qué lindo. Yo también estoy muy contenta acá. Ay, Melissa, gracias. Angélica dice, ¿a qué horas me acuesto? ¿A qué horas me levanto? En las temporadas así, la verdad se duerme muy poquito. Se duerme supremamente poquito. Porque, por ejemplo, ahora termino con ustedes y me voy a cortar Fomi un rato hasta tarde. Tenemos, la verdad, sí estamos como cansadas, pero hay que despacharle a todos los pedidos. Entonces, en temporadas sí se duerme poquito. Cuando, por lo general, gracias a Dios, siempre tenemos mucho trabajo. Pero cuando no hay tanto trabajo, ay, qué rico, yo sí me acuesto viendo peliculitas o series. Dice Jen, si escoge los nombres que no son
tan comunes. Si revisas todos los mensajes, verás los míos. Yo te saludé a la hermosa y te digo lo mucho que te admiro y que se puede escribir un breve a Dara. Es porque son muchos mensajes y se me pasan. Perdón, 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 perdón. A Dara creo que es con H después de la D, ¿cierto? Chinga, le encuentro el póster marker. Vea. Estos marcadores prim. Ale, te quiero, Dios te bendiga y dormiré feliz. Tus manos son privilegiadas. Dormir. Ay, Natalie, qué tan bonita. Duerma, pues, Fabiola. Mañana tengo un taller virtual de lettering. Venga a Costa Rica, tenemos. Pero es que yo no sé por qué no me han invitado, mija. O sea, dígame, vamos. Giovanna con doble N. ¿Qué les estaba, de qué les estaba hablando? Yo ya tengo, o sea, yo por mi edad ya tengo mente de pollo. Me tienen que decir, ay, estabas hablando de tal cosa. Porque después, vea, si ve, ya se me olvidó. ¿De qué me perdí? Listo, ya. Jamie, yo bien, ¿y tú? Yo cansada, pero bien, acá feliz escribiendo y compartiendo con ustedes un ratico esta noche de viernes. A ver, vamos a voltear. Miriam. Del taller. Mañana, gracias, gasto. Mañana tenemos un taller virtual de lettering. Es a las 2 de la tarde, vale 70 mil pesos. El taller queda, es en un grupo privado en Face. Entonces, la verdad, vea, me quedo hasta que se me acaben las hojas, hasta que se descargue el celular, lo primero que se acabe. Entonces, ustedes pueden ver el video las veces que quiera. Por ejemplo, Ale, es que yo no puedo estar mañana a las 2, pero yo quiero el taller. No importa, porque es que, o sea, no te lo vas a ver en vivo, pero vos vas a entrar a la hora que puedas y ahí está. Y vas a poderlo parar, devolver. Ay, ¿cómo es que Ale dijo la A? Ay, si hago, devuelvo y la repito. O sea, nunca se les va a quitar la clase. Entonces es muy bueno, lo van a tener ahí, los grupos no se van a cerrar, no se van a cerrar. Listo. Mi niña de cuatro paticas se llama Filomena. El taller de mañana sí tiene un costo. Ese sí se cobra, vale 70 mil pesos. Estamos hablando de moneda colombiana. Dura aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Les voy a enseñar demasiadas cosas. Tienen que tener, Galilea, tienen que tener materiales. No. ¿Cuál es mi recomendación con el taller? Miren, escuchen, entiendan, aprendan. Y como les voy a enseñar tantísimas cosas, apenas el taller termine, ya ustedes saben qué materiales van a conseguir, qué deben hacer y todo. Nada se ganan con estar haciéndolo a la par mía y que ya después, entonces, yo vaya en la M y ustedes en la A y ustedes ya. Ay, Ale, pero es que y la vela se. No, se atrasarían, no funciona. Créannos que nosotros ya con la práctica que hemos tenido sabemos que ese no es el proceso. Entonces van a ver el taller, lo van a entender, van a preguntar, van a estar participando, van a estar ahí conmigo mientras les enseño todo. Y ya después se ponen a practicar. Ustedes tienen que hacer el cambio en la moneda de ustedes, chicos. Yo, en peso colombiano son 70 mil pesos. En realidad no es costoso. No es costoso para la cantidad de cosas que les voy a explicar. Porque es que es demasiado. Este va a ser un taller súper, súper, súper completo. Hasta mañana, antes de que empiece el taller, les hago las inscripciones. Listo. ¿Cómo así que si subo este video? Este que estamos haciendo, este live, yo no lo quito. Los live de hormiguitas, no, los live no se quitan, Jensi. Pero el taller de mañana, los talleres que hormiguitas cobra en grupos privados, sí, sí se guardan. Como les digo, claro, la clase queda. Leighton. Leighton. Vamos a meter a Leighton por acá para que aprovechemos más las hojas que ya se van a acabar y apenas se acaben. Si te vi, no me acuerdo. Joshua. Yo.
Yo, casi que no me da. Joshua, Darinka. ¿En serio? ¿Cómo que Darinka? No, es que pa' qué. O sea, hay nombres que en la vida, de verdad. ¿Y quién se llama Darinka? No, ya cuénteme el chisme. O sea, ya chismosiemos, contame. ¿Cómo se vaya? ¿En serio se llama Darinka? ¡Oh! ¿Y quién se...? ¿Y usted le puso a alguien Darinka? Rachel, o sea, cuénteme ya, no venga. Dare. ¿Y usted le puso así o conoce a alguien que se llama así o cómo él...? Ay, no, no. ¿Y Darinka qué? No, ya entremos en chisme, nosotros ya somos de la familia. ¡Jufancy! ¿Es en serio? Ustedes me están... No, ustedes me están hablando en serio. Itzel, Cassandra, ya la escribimos. No lo puedo creer. Darinka Itzayana. Ah, no. Perdón. Es que ese nombre es primera vez en mi vida. De verdad, esa no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ay, hombre, por Dios. Yo les dije que yo no cuento chismes, ve chistes, pero me río de todo. Eso, Erika, eso sí no se lo creo. Eso sí no se lo creo, pues. No, ni. Yuhutsi Besti. Eso es un chiste. No, eso sí no. Yuhutsi. No, 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 no. Vea, se me olvidó que está escribiendo así. No, yo no lo puedo creer. Valerie. Ustedes cómo me salen con esos nombres a mí, por Dios bendito, que tengo la burla a flote. No, mi Reyes, pero es que es como decimos acá con ese nombre, ¿para qué apellido, mi hija? Ave María. Jake. Chao, Gaby. Sí, yo también ya casi acabo estas hojas. Yo ya también ya casi vuelo. Joe, ni que fuera el Joe. Con mucho gusto, chicos, con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Espere. Ah, eso es Ángel, Ángel, pero como con doble L. Yo no sé si es Ángel, Ángel. Ahí me perdonan, yo lo leo, pero yo no sé decirlos. Yo, Joshari, Joshari. ¿Ustedes qué les pasa? Yo no se los estoy criticando, solo estoy diciendo que son raros para mí. O sea, y ustedes me conocen, saben cómo soy yo. JOSH. Si me, como decimos acá, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, Natalie, yo no disimulo. Oigan a mi mamá. Yo no soy capaz. Gracias, Keisha. Noah, ese nombre me parece tan hermoso. Ay, no sé, yo quiero tener un novio que se llame Noah. Eso sí está como muy difícil. No, yo no lo puedo creer. ¿Y quién se llama Jacob? Por Cristo bendito, que a mí alguien me diga. Dígame que usted no fue la que le puso así. Ustedes es que no saben lo que duele tener un hijo. ¿Cómo le vas a poner Jacob? No, 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 no. Yo no lo puedo creer. No, ¿qué les pasa? No voy a poder publicar este video, me va a tocar quitarlo por estar riéndome acá. No, 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 no. Vea, es que, pero es que, ¿cómo me van a decir que uno va a tener como duele? Ay, ¿cómo vamos a llamar a Jacob? No, no, no entiendo por qué hace. ¡Prissy! ¿Cómo que Prissy? Ay, vengan para que conozcan a mi Jacob.
todo. Ay, no, Aída. No, yo sí te digo, pues, que es que. Vea, ni siquiera he sido capaz de terminarlo. ¿Con qué? ¿Cómo se escribe ese nombre tan inclusive? Ah, Kerim. Sandra, ese sí es un afgano. La madre sí no. ¡Ave María! Ese sí tiene descendencia. Vea, es que estaban hasta lo más de normales con los nombres hasta que me hicieron esto. No, ya, es que pa' qué. Ave María. No, no, no. Vea, el Jacob. Ay, no. ¿Cómo se llaman dos niños? ¡Hola, Angélica! Giselle, vea, tengo el Jacob ahí empezado. Lo único que me hicieron fue sacar mi lado poco serio. Maicon. Vea, ¿qué estoy escribiendo acá? No me hagan esto. Ah, sí, dice. Que mañana hay un taller de lettering. Va a estar hermoso. No se lo vayan a perder. Es a las 2 de la tarde. Ay, hombre. Yo me río mucho, pues, pero cuando escribo uno todo en mayúscula. Lau, yo se lo escribo en mayúscula. Lo que pasa es que quedarían las letras separadas. Yo, ay, Mercedes, mija, pero ¿cómo así que usted se casó con un Joey? Es que empezando porque a uno se los presentan, ay, mucho gusto de Joey, y uno ya corre. Usted dice, ay, no, amigo, chao. O sea, aquí no fue, aquí no fue. Priscila, Priscilla, Priscilla, tengo una Priscilla. Muy descachada, muy descachada. ¿Qué es eso? ¿Qué? Pris. Sí. Sí, Marilyn. O sea, yo conozco 1.800 millones de perras que se llaman Sasha. Entonces, ¿cómo le van a poner Sasha a una bebé? O sea, de una vez, o sea, ya la sentenciaron a un futuro poco prometedor. No, pues, o sea, vea, conste que estoy hablando todo desde mi punto de vista personal. Ahora a mí no me vayan a empezar a crucificar con los comentarios. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? A mí después no me digan nada. Es que es como si no les doliera. Y Ave María. Yo creo que yo no le dolía a mi mamá porque ese nombrecito, pues. No, 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 no. ¿Qué? Melanie. Melanie. Con Y la escribe. Camila, ahora sí se acabaron estas hojas parceras. Sí o no, Diana. O sea, es que yo soy tranquilita, tranquilita y me van alborotando. Es que me alborotan, me al... El pe... Yo ese llama. Taisha. No, yo conozco también gente con nombre muy raro. Pero Mercedes, ya escribí Diana. Ay, no, ustedes me van a enloquecer. ¿Cierto que sí? Porque entonces yo creo que ya escribí un nombre, sino Aileen. 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 Leonardo. Romina también está hace rato. Vamos a hacerlo más rapidito. Sacha, ah, lo que pasa, Jero, es que, o sea, nosotros los humildes le ponemos Sacha a los perros.
Nos falta la plata de Shakira para poderle poner Sacha. Y a un hijo Zeus. Sacha y Zeus. Y ya con eso quedan cuadrados. Romina. Venga, vamos a parar todos acá. No, vamos a parar. ¿Es en serio que usted se llama Hablady? No, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo no. Ya ahora sí no duermo. ¿Es en serio que te llama? O sea, no, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yulimel. ¿Cómo que usted se llama Yulimel? A ver. A ver, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, que esta vaina ya se va a acabar. Vamos a escribir Yulimel y Romina. Antes de que ustedes a mí, yo no les tengo que bloquear, sino que ustedes me bloqueen a mí. Ay, no, 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 no. ¿Qué es esto? Por Dios. Ay, qué rico, Ana. Traiga pues, invite, invite. No, pero oígame, espere, es que no soy capaz ni decirlo, Hap Blady. Si tú fueras amiguita mía, yo como te diría, Hap Blady, Happy, Hap, Hap, Haple, Haple. Mira, es que ni siquiera he podido pronunciarlo, voy a ser capaz de escribirlo. O sea, déjeme, yo lo voy superando por partes. Sí, vamos, vamos a escribir ese nombre. Escríbamelo varias veces. Hap Lady. Hap Lady. Ay, hombre. Voy a soñar con eso. Voy a terminar y me voy a ir a hacer una hija para ponerla Hap Lady. Me perdona, dígame que usted no me va a odiar por esto. Dígame que usted no me va a odiar por esto. A ver, H. Hap. No, yo no sé. Es que tiene que ser que no le duelen los hijos. Es que ni. No, 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 no. Iba a decir una cosa horrible. No, 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 qué venganza tan horrible. Yo conozco acá en Medellín si hay mucha Hasblady. ¿Sí o no? Los que saben, los que son de Medellín saben, pero Hapblady. No, 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 no. A ver, ahí, Eilan. Ah, no, ¿qué es eso? Eliham. Pero ¿por qué me hacen esto? Elizabeth, ya lo escribimos. ¿Viste? Yo también conozco Hasblady. Eso sí conozco yo. Esas, perdón. Ay, Diana, imagínate, para uno ponerle estos nombres. No, no, eso sí es un crimen. Nayara. Hay papás muy locos. Nosotros a veces sí nos dan unos ataques de locura muy impresionantes. Nayara. Vea, Natalie. Y es que usted nada que se le va la luz. O sea, tanto que dio lata y dio lata y dio lata y nada que se le fue la luz. Voy a tacharlo. Lo voy a tachar. Arisbet. Arisbet. Por Dios bendito. ¿Ustedes qué sienten cuando las llaman en público? ¿Y eso es hombre o mujer? Ay, no, no, no. Ya, ustedes están metiéndome a mi puro cuento. No, no, eso es imposible. Eso es imposible. Eso es... Vanessa, ya lo escribimos. Hola, Sor.
No, 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 que se llama Yacet Camilo Alberto. Vanessa, ya le escribimos. Ahora miras el video para atrasito y vas a ver que sí. Ay, no, 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 ¿qué es esto también? Chao, Mercedes, ya casi nos vamos todos. Ya nos vamos. Yo no les voy a decir que me voy a descansar porque no es así. Yo termino este live y me voy a trabajar un rato. Mañana taller de lettering. Lettering. Última hoja. Vamos a hacer la última hoja que el celular ya también se me va a descargar. Listo. Vamos a hacerla rendir. Ariadna. Ay, no, no, pero siempre me hicieron reír ustedes con esos nombres. Ariadna. A ver qué Jerónimo estaba pidiendo ahora. ¿A quién fue? Eva Luna. Seguidito, ¿cierto? Va. Carlos, ya lo escribimos. Evalú. No. Wilson. No, no, no. Wilson. Yo tenía un amigo del colegio que se llamaba José Gilberto Javier Jerónimo. No, yo no te lo puedo creer. Eso, me despido más que. Sí, Gaby. Gaby, vos no te estabas yendo hace como 2 horas. Karen. Genoveva. Ese es. Ay, vea, por ponerme a leer a Genoveva, esta R me quedó toda pegada. Vamos con Genoveva. María no lo hemos escrito. Victoria y Rosa. Vic. Tun, 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 tun. Tun. Alirio, Victoria, Rosa, Alirio, Victoria. Santiago, ya lo escribimos. Búsquelo en el videíto. Por ahí ya lo escribimos. Melissa, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿por qué me hacen eso? Marjorie, con J. Marjorie. Ay, no, es cierto que esta letra es muy hermosa. Ay, el lettering, yo lo amo, lo amo, lo amo, lo amo de una manera sobrenatural. Lilia, me cabe acá. Tan raro que. ¡Ve! Y no escribí a Alejandra. ¿Por qué nadie dijo Alejandra? Eso se las tengo en cuenta. Esas se las voy a tener en cuenta. A ver, ¿cuántos se quedaron conmigo? Vea, ahorro de batería. Esta vaina ya se va a acabar. ¿Cuántos se quedaron conmigo hasta el final? Varios. Chicos, dice, se nota todo por las letras. Ay, no, yo iba enamorada, enamorada, enamorada de esto. Qué ratico tan rico, ¿sí o no? Pues a mí me parece genial, me parece espectacular. Yo paso súper bueno con todos ustedes. Me estaba haciendo falta esto. Itzel, acá son las. Faltan 12 minutos para las 11 de la noche. Chicos, vamos a estar. O sea, voy a tratar de estar haciendo como estos lives. Lo máximo que puedo hacer en la casa, si es. Es esto, marcar. Y la verdad, sí me gusta estar un rato con ustedes. Cuando haga estos live hasta ahora, no me abandonen, se conectan y pasamos un ratico bien sabroso. Yo ya sigo trabajando acá en la casa. Unos van a ir a dormir, a ver peliculitas, qué envidia. No, ya, ya se acabó la marcada. Pero muchísimas gracias por haber estado. Y Natalie, pero usted me la aplicó feo, yo también me reí muchísimo. Diana en Perú, son las 10:48.
Ay, Marilyn, yo me río mucho con ustedes. Vea, gracias por quedarse conmigo. Ixel, no, yo tengo que trabajar un rato. Yo tengo una pregunta. Tu letra cambió desde que hace lettering. Vea, ahí me preguntan, que me reí tanto que vea, que desde qué edad más o menos yo recomiendo que pongan a los niños a talleres de esto, de escritura, sea lettering, sea Timoteo, algo así. Yo nunca recomiendo que sean niños pequeños. O sea, por ejemplo, a los más pequeños que le he dado yo lettering es por ahí de 10 años. Y es porque uno después de los 10 años ya uno está más ubicado, o sea, uno ya sabe de pronto cómo es más la letra, pero decime uno de 6 años, de 7, 8, que le están enseñando a escribir, que le están enseñando a uno apenas y que le metan un montón de caligrafías diferentes y que le pongan, no, eso no, o sea, no. Y no, es que después de que uno tenga una letra, ya lo otro es aprender. Bueno, muchas gracias por todas las bendiciones, necesito que oren mucho por mí. Gaby, pero todavía no, 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 no. Vea, más fácil me voy yo que usted. A este paso, usted se va a quedar acá sola haciendo este live. Si seguimos así. Ave María, pues. No, 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 no. Chicos, vean, busquen las hojas que ahí están pidiendo nombres, busquen las hojas que ahí les volteé todas las hojitas y hágale. Ah, yo también los quiero mucho, yo también los quiero mucho. Chao, ¿cómo que acá en Japón? ¿Y es que es en serio que usted está en Japón? Oh, ¿en serio? ¿Y qué hora es allá? A ver, ¿qué hora dijo que era? Las 12 y 50. Gracias. Ay, gracias, Jero. Yo también me reí mucho, pero eso es porque es que hay gente muy rara que no le duele tener los hijos para ponerle sus nombres. Saluditos desde Guatemala. Vean, nos despedimos y nada que arrancamos. ¡Chao, Limpingüín! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias, gracias, 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 gracias!